Y mi equipo, bueno, justamente ahí veía en las imágenes, uno de los títulos que estaban repasando tiene que ver con los siniestros viales que suceden en Córdoba. Y bueno, lamentablemente tenemos que cronicar uno que sucedió el fin de semana, que por suerte fue justamente menor. Si lo comparamos con otros siniestros, sucedió en Barrio Crisol a la 1:30 aproximadamente de la madrugada, donde un joven de 20 años venía manejando un Citroën C3. Al parecer venía de la bajada Pucará, sí, justo esto sucede en el puente, bajada Pucará y Boulevard Perón. Y ahí vemos en las imágenes cómo choca contra un semáforo que estaba en el medio del camino, digamos, ¿no? O sea, justamente en el sendero que separa una mano de la otra mano, como quien va para Barrio San Vicente, ¿sí? O para el reconocido supermercado que se encuentra ahí a pasos nomás de la Terminal Nueva. Bueno, él embiste este justamente semáforo y vemos en las imágenes cómo rápidamente llega la policía para tomar cartas en el asunto porque, sin lugar a dudas, este joven estaba poniendo en peligro a las personas que estaban a su alrededor, ¿no? Cuando llega la policía, bueno, pasa esto que vemos en imágenes, donde esta persona se quiere escapar de la policía, produciendo casi también otro accidente, porque por suerte el policía estuvo atento y se logró correr. Estamos con el comisario inspector Alejandro, justamente Alejandro Zárate, que es del Distrito 1, que estaba a cargo del operativo el fin de semana, para que nos amplíe más información. ¿Cómo está, comisario? Gracias por recibirnos. Bueno, vemos en imágenes el incidente que sucede el fin de semana. ¿Se conoce si esta persona venía de otro lugar? ¿Cómo ustedes toman cartas en el asunto? ¿Cómo se enteran de la situación? Hola, buenos días. En las primeras horas del día domingo, un joven conducía un vehículo Citroën C3, por la avenida Diodoro Roca y a la altura del Teatro Griego, colisiona contra un vehículo que estaba estacionado sobre la vía pública sin ocupante. Ah, bien, o sea, eso no lo estamos viendo en imágenes, Mimi, es anterior a esto que estamos viendo en imágenes, o sea, primeramente choca contra un vehículo. Claro, tal cual, contra un vehículo sin ocupante. La propietaria del vehículo nos anoticia esta situación, por lo que se montó un operativo cerrojo al fin de controlar este auto y evitar mayores incidentes. Es divisado este vehículo cuando venía transitando por Boulevard Perón desde la terminal hasta donde dije usted, hasta Barrio San Vicente, y a la altura del puente de la bajada Pucara colisiona contra el semáforo. En ese momento se aproxima un móvil y cuando va a controlarlo, este masculino se huye, casi colisionando al personal policial, huyendo en sentido hacia San Vicente, pero en contramano. Debido al destrozo que sufrió el vehículo cuando colisiona contra el semáforo, tuvo que detener su marcha a unos 50 metros del lugar, cuando también ya llegaba mayor colaboración policial y se pudo lograr la aprehensión de él. ¿Se conoce de dónde venía el joven? No, no se conoce, pero seguramente ha estado en algún lugar consumiendo bebidas porque presentaba halitosis alcohólica. ¿Cuántos grados de alcohol tenía en sangre? No tengo la especificación correcta. ¿Cuál es la situación judicial de esta persona ahora? Bueno, una vez controlado, fue aprehendido, trasladado a sedes judiciales, donde se le imputó resistencia a la autoridad, pero en el mismo día, el mismo domingo, él recupera la libertad. ¿Tenía antecedentes? No registró antecedentes ni penales ni del Código de Convivencia de la provincia. Digo que fue muy violento el accionar de esta persona, ahí en imágenes que estamos mostrando en el video. ¿Los policías que estaban ahí realizando el operativo sufrieron alguna lesión? No, tanto ni la policía ni personas civiles que se encontraban en el lugar, debido a que hay obras y también trasegundos que pasaban por ese sector, gracias a Dios nadie fue lesionado por el accionar de este joven. ¿Y el joven? No presentaba lesiones tampoco. ¿Tenía el cinturón puesto? Tenía el cinturón colocado. Gracias, comisario. Bueno, ahí está entonces. Ampliamos. Ampliando. Tremendo, Sofi, gracias por la información, ahí está. Bueno, hechos que realmente uno sucede en el fin de semana y uno se entera, muchas veces si no lo ve no se entera, pero que generan mucha repercusión. El fin de semana pasado, una persona conduciendo a alta velocidad en contramano por la circunvalación durante 8 kilómetros, sí. Ahora una persona que las imágenes develan la
la forma de querer huir, rompiendo todo. Sí, esto se suma, esto se suma también a otros siniestros que ocurrieron el fin de semana. Uno especialmente que llamó la atención de forma de espantosa forma, porque en Río Ceballos también un grupo de chicos iba manejando todos bebidos en un automóvil y una chica de 18 años falleció por el impacto que hizo este auto que manejaba un chico de 23. Iban otras tres chicas de 18 años cada una, todos iban bebiendo inclusive. Chocaron contra un poste en Río Ceballos y la chica que iba adelante falleció en el momento y ahora el chico está imputado y está detenido por, obviamente, conducción peligrosa y por la muerte de esta chica. ¿Cuántas veces tiene que pasar algo como esto? Porque es un hecho que ocurre una y otra vez. Son incontables los hechos de autos repletos de adolescentes, jóvenes que mueren o que se accidentan y se arruinan la vida porque después no solo puede haber muerto alguno y cargar con la culpa de lo que pasó o no sé, el momento espantoso que te marca para toda la vida. No sé cuántos tienen que pasar para que los jóvenes entiendan que les puede pasar a ellos también, ¿no? Y que por lo menos se cuiden.